Bueno, Susana, la 64 edición del festival más importante de España y el cuarto del planeta. Cuéntanos un poquitín, tú que eres el notario, llamaríamos el notario de este festival para los espectadores de Santander. Bueno, no diría tanto notario, yo soy una humilde colaboradora de Fisi Televisión y vengo a San Sebastián desde hace casi 30 años con mucha ilusión y este año pues me ha tocado de nuevo cubrir la 64 edición. Bueno, ¿y ese gorro? ¿Por qué ese gorro? Ay, el gorro es porque está lloviendo todo el tiempo, hijo. Ya entramos a todas partes con el gorro y la gabardina porque hemos tenido mala suerte esta vez que, habiendo hecho todo el verano fantástico, pues justamente el festival nos ha pillado con muchísima lluvia, sobre todo los primeros días. Así que no apiamos ni la gabardina, ni el gorro, ni nada. Tenemos que entrar al cine así. Bueno, vamos a hacer un análisis un poco de las películas, de las secciones, de las fiestas, de los eventos, de las ruedas de prensa. Empecemos por la sección oficial. ¿Qué te ha parecido este año? Bueno, pues mira, este año, yo la verdad no sé si es por mi estado anímico, pero me ha parecido bien en general las películas que se han proyectado, tanto en los cines, en la sección oficial, como es lógico, que se proyectan en distintos cines, como es el principal y el K2, el K1 y en otros cines, y aprovechamos todo lo que podemos, porque es tan amplio el abanico de posibilidades y de películas que se proyectan aquí en San Sebastián, que es imposible poder verlas todas, es imposible. ¿Has estado en la sección de perlas, por ejemplo? Sí. He estado en la sección de perlas, he visto la de Meryl Streep, que es fantástica, no recuerdo ahora el título porque es impronunciable en inglés para mí. Entonces, bueno, pues he estado muy, muy acertado en esa película, muy divertida y me ha gustado mucho. ¿Y qué le ha parecido el guapo de Hugh Grant? Hugh Grant. Bueno, pues claro, me ha encantado, es un actor que me llega, pero evidentemente los años, amigo, van pasando, claro, para todo el mundo. El cine latino, ¿qué te ha parecido este año las películas? Bien, no voy a demasiadas películas de cine latino, pues porque no me da tiempo, materialmente no me da tiempo. Yo veo una media de 4 películas al día, antiguamente veía hasta 7 y 6 muchas veces. Me estaba todo el día de arriba para abajo, pero ahora ya tengo que tener un poquito de cuidado que se me hinchan mal las piernas. Y bien, me gusta. ¿Y Zabaltegui qué tal? ¿Un poco lejos? No, Zabaltegui ahora ya sabes que lo han trasladado a Tabacalera, que está después del segundo puente y está un poquito lejos, pero haciendo bueno, pues es un paseo muy agradable. El problema es cuando llueve, que ahí ya te cuesta un poquito más, te da pereza ir hasta allí. Bueno, este año coincide el festival con el año de la ciudad cultural, ¿no? La ciudad cultural de Donosti. ¿Lo has notado? Pues mira, claro que se nota, evidentemente, de hace unos años que había problemas políticos aquí, a ahora que está todo en paz, pues sí que se nota que la gente viene más a San Sebastián. Se nota, sí. Bueno, yo pienso que también habrá sido una fiesta, ¿no? Pocas este año. Este año nos han invitado muy pocas fiestas y yo siempre digo que el pajarito, el jilguero, canta maravillosamente bien, pero también le gusta que le den al piste alguna vez, ¿no? Para romper un poco la cosa esa de estar todo el día metida en las salas a oscuras y viendo las películas. A mí sí me gusta de vez en cuando reencontrarme con viejos amigos que vienen aquí de distintas provincias españolas para ver cine y nos comentamos las películas, cuál te ha gustado más, qué te parece este actor, qué tal el argumento, el guión y todo eso. Y eso me enriquece. En las fiestas a mí me aporta mucha cultura. A mí personalmente, porque hablo de muchas cosas. Y con usted que no bebo y como poquísimo. ¿Has paseado por San Sebastián, aunque haya lluvia? Poco. La verdad es que estos primeros días he paseado poco porque has tenido que estar dentro de algún sitio, porque sobre todo en los cines. Y salas de prensa, y ruedas de prensa.
y dentro, leyendo los periódicos del festival, porque claro, por ahí, pues te mojas, claro. Bueno, haz un poco ahí un balance de la 64 edición. En conjunto, ¿qué te ha parecido? En conjunto, bueno, me faltan algunas películas por ver, ¿vale? Pero en conjunto me ha parecido bien. Yo creo que es un festival que lo lleva bastante bien y que hay algunas cosas que no, como todas las cosas de la vida, pues tiene algunos fallos, como siempre todas las cosas de la vida, ¿no? Por muy perfectas que sean, siempre hay fallos que te molestan. Y bueno, pero en general tengo que ser justa y es un festival que está bien llevado, un festival que está magníficamente organizado y magníficamente... Si podría humanizar en algunos aspectos un poco, ¿eh? Porque para mí, criterio, pues ahí está un poquito flojo. Pues nada, pues un saludo y hasta la próxima conexión. Bueno, pues nada, me despido de mis oyentes y que visualizan mi programa y me ven todas las semanas un poquito. Y bueno, decir que hasta el año que viene no os vuelvo a presentar el Festival de San Sebastián, pero sí os presentaré otras cosas de cine que siempre yo creo que me seguís. Y os lo agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta la vista. Vaiman olida, olida, olida. Nuestro querido festival. Muchas gracias al festival por hacernos un